Buenas noches a todas y todos. La pandemia nos ha obligado a muchos a invernar, a quedarnos en nuestras casas y a organizar la vida desde nuestros hogares. El significado del concepto libertad aparece en nuestros pensamientos y empieza súbitamente a ocuparnos, de la misma forma quizás que la simbología asociada a la estatua de Baquedano, realzada producto de la obsesiva ocupación de esta plaza pública. Pero la libertad no existe en la naturaleza, ya que todo es libre y el acotamiento solo se produce por las fuerzas de la naturaleza o el propio instinto animal. Si bien Rousseau se refería a la libertad natural en su contrato social, tal como lo entendemos, la libertad no es más que un acuerdo de la sociedad que limita, en mayor o menor medida, nuestras acciones humanas. Caminamos por las calles o la naturaleza y creemos que somos libres. Sin embargo, estamos siempre subordinados a reglas las cuales hemos aceptado no romper al aceptar vivir en y de la sociedad. Porque no podemos iniciar un incendio, no podemos agredir a otras personas o animales, no podemos contaminar las aguas, no podemos tirar basura y no podemos asentarnos donde nos plazca. Obedecemos estas reglas. La libertad, en suma, es solo un conglomerado de restricciones las cuales, como nos hemos ido dando cuenta en este último tiempo, son móviles. Christian Barken, en su columna del diario El Mercurio el pasado 8 de abril, hace una apología al andar. En su texto, Barken atribuye a esta acción la posibilidad de liberarse de lo que él describe como la tiranía contemporánea de la velocidad. Por su parte, el físico, filósofo y montañista francés Étienne Klein afirma que el confinamiento nos trajo una suerte de alivio al liberarnos de esa sensación y culpa de estar atrasados permanentemente en este mundo que iba siempre más rápido que nosotros. Klein describe curiosamente cómo la experiencia de montaña combina el confinamiento y el desconfinamiento. Por un lado, la concentración frente a situaciones delicadas o de peligro, donde se vive en extremo el tiempo presente y nada debe parasitar nuestra relación espacio-tiempo. Y por otra parte, los momentos de paseo, de tranquilidad, de contemplación, donde dejamos al alma divagar sin fronteras. Pero, ¿qué es lo que significa realmente caminar? El historiador y crítico de cine, Antoine de Beck, lo intenta dilucidar en su ensayo difundido por France Culture en julio del 2014. ¿Qué es ese gesto natural de poner un pie delante del otro? El gran diccionario universal de Pierre Larousse recogió todas las acepciones de la palabra paseo o marcha. Caminar se refiere tanto a la acción física como a la forma en que se realiza o a la distancia recorrida. Es el poder de la imaginación metafórica que, liberándose de las leyes biomecánicas, la de un pie delante del otro, pone en movimiento casi todo lo que es susceptible de moverse, tanto en la superficie de la Tierra como en el mar, en el aire como en el sistema de las ideas, o a lo largo de la cronología del tiempo. Todo lo que simplemente nos complace. Por ejemplo, nos gustan las normas y costumbres que regulan el funcionamiento de un reloj, de la tostadora eléctrica, de la juguera, del plasma, de la aspiradora robot, del Zoom, del Classroom. Es la evidente satisfacción de cualquier humano enfrentado a lo que debe funcionar, o anda o no anda. La descripción fisiológica de la marcha parte de esta racionalidad del cuerpo humano gradualmente conquistada que ha fascinado a los científicos desde los anatomistas del Renacimiento hasta los hombres de la Ilustración, pasando por los médicos de la Belle Époque. Uno de los más ilustres estudiosos del último tercio del siglo XIX, Étienne Jules Maret, estudió meticulosamente la locomoción humana y animal, describiéndola, analizándola, fotografiándola y filmándola. Gracias a Maret, los estudios sobre la marcha han dado pasos de gigante. Es el hombre de la ciencia del movimiento. Como tal, es un pensador del kinema, o movimiento en griego. Desde 1864, Maret realiza experimentos sobre la locomoción en su laboratorio en el Collège de France, así como en la estación fisiológica del Bois de Boulogne. En estos lugares tenía tortugas, palomas, buitres, lagartos, ranas, cabras, gatos, perros y humanos.
fabricó instrumentos que podían sustituir al ojo desnudo para hacer visibles o palpables fenómenos que no son visibles de forma natural. De estos sofisticados instrumentos, que exploran campos de movimiento cada vez más amplios, tenemos sismógrafos, polígrafos, dromógrafos, cardiógrafos, termógrafos, cronógrafos, cronofotógrafos, todos instrumentos de los cuales nació el cinematógrafo. Es el resultado poético de una investigación científica donde la poesía visual toma forma gracias al hombre que camina. De esta imagen en movimiento nació toda la simbología visual del siglo XX. Describir la marcha, comprender su mecanismo fisiológico, es en cierto modo volver a los orígenes de la humanidad, así como de todo ser humano. Soy Philippe Boissier y les doy la bienvenida a este nuevo programa donde caminaremos junto a Fernando Sanger por las huellas ancestrales del Apu Ausangate. Bienvenidos. Sabemos que nuestro país ofrece aún un territorio indómito por descubrir, el cual ha sido escenario para importantes exploradores como Cristian Donoso, Pablo Bécero, Diego Vergara. Sin embargo, existe un territorio más doméstico quizás, menos expuesto y claramente más discreto, el cual guarda aún tesoros naturales que siguen preservados de la vorágine exhibicionista de los paisajes remotos. Me refiero, por supuesto, a los valles y cumbres de nuestra cordillera centro-sur, de la sexta a la décima región. Las cuencas de los ríos Claro, Lontué, los afluentes del Maule, el Guayquivilo, el Achigüeno, la cordillera de Ñuble, el Alto Biobío, Lolco, etc. Para todos los que hemos practicado el montañismo de escritorio y explorado esos territorios con Google Earth, sabemos que un par de nombres se repiten en esos lugares aún remotos de nuestra cordillera central. Mauricio Coronado, Jan Dudek del Patagonia Trail y, por supuesto, el misterioso Mono Andes. Este prolífico avatar no solamente ha puesto su pin en improbables lugares, sino que ha compartido increíbles imágenes no solo en Google Earth, sino que en sus cuentas de Instagram y sobre todo en su popular Flickr. Pero más allá de su currículo de explorador, de la calidad y su belleza de sus fotos, hay algo que intriga en este personaje. Con más de 35 años de exploración y miles de imágenes, personalmente no he encontrado ninguna donde aparezca su autor. ¿Quién es este famoso Mono Andes? Al escribirle a su cuenta de Flickr hace algunos años atrás preguntándole por unas rutas de randonee en el Alto Biobío, no solamente me topé con un tipo muy generoso a la hora de compartir información, sino que con un gran contador de historias y sobre todo un conocedor no solamente de la geografía física de los lugares, sino que de sus habitantes. Así las cosas, tengo el placer de revelar finalmente el misterio y dar la bienvenida al gran Fernando Mono Andes Sanger. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias por la introducción, Felipe. Muchas gracias a todo al DAP y a todos sus socios y socias, siempre muy activas en la montaña. Este es un viaje que se nos venía ocurriendo hace mucho tiempo, después de varias idas a Perú, a la Cordillera Blanca, a la Cordillera Huayhuash, el mismo circuito que fuimos a Choquequirao, y teníamos pendiente esta visita a la Cordillera Vilcanota, que siempre se veía enorme, llena de glaciares, desde el avión, desde el mapa, y nos decidimos ir al año 2016 junto a Javier Campos de Hielo, a este territorio desconocido para nosotros, en medio de la cordillera Vilcanota. Y bueno, y aquí van las fotos que les vamos a presentar, porque esa es la parte más bonita del viaje, aparte que tuvimos
6, 7 días totalmente despejado en la cordillera Vilcanota, que fue realmente una maravilla ese viaje. El año 2016 fuimos a la cordillera Vilcanota después de haber ido a conocer otros sitios de Perú como la cordillera Blanca, la cordillera Guayguas, la travesía de Choquequirao, entre Choquequirao y Machu Picchu, las ruinas. Nos fuimos a esta cordillera Vilcanota, unos 100 kilómetros al sur de Cusco, en la cuenca amazónica y muy cerca de la triple frontera con Brasil y Bolivia y Perú. Ahí hay varios ríos importantes que tienen su origen, como el Vilcanota, que después se pasa a denominar como el Urubamba, y que es el río por donde está el Valle Sagrado de los Incas. Entre eso está Pisac y Machu Picchu. En esta cordillera existen seis cumbres sobre los 6.000 metros, donde destaca su altura máxima, que es la Usangate, con 6.340 metros. Además de una gran cantidad de glaciares, donde está la segunda mayor superficie de glaciares después de la Cordillera Blanca, encontrándose aquí el glaciar Quelcaya con 44 kilómetros cuadrados, que es el mayor de Perú. Esta cordillera tiene un sentido en general este-oeste en su mayor parte y alcanza un largo de unos 80 kilómetros. Esta Usangate es además un apu sagrado para los incas y una especie de divinidad para ellos, y es una de las montañas que se divisa desde Cusco, junto al otro apu importante, que es el Salcantay, que está en la montaña que une el Machu Picchu con Choquequirao. Nosotros fuimos después de una aclimatación previa en Cusco, recorriendo los alrededores donde uno se puede aclimatar ahí, y llegamos al primer campamento a 4.400 metros en Upis, que son las termas que están en la base norte de la Usangate. El viaje para llegar a este lugar se hace desde Cusco, a unos 100 kilómetros, de preferencia en un vehículo 4x4, y esta es la parte más peligrosa del viaje, del circuito de la Usangate, lo más peligroso del trayecto en vehículo desde Cusco hasta allá, debido a los imprevistos, los variables que hay en la ruta, la cantidad de curvas y cuestas que se suben, que lo hacen ser la parte más riesgosa . Estamos en las montañas y las montañas están también en nuestro interior, caldeando nuestro entusiasmo, haciendo que cada uno de nuestros nervios vibre, llenando cada uno de nuestros poros y células. Nuestro habitáculo de carne y hueso parece transparente como el cristal ante la belleza que nos rodea, como si fuera inseparable de esta belleza y vibrara junto a los árboles, el viento, los arroyos, las rocas y los rayos de sol. Como si fuéramos parte de la naturaleza, ni jóvenes ni viejos, ni enfermos ni saludables, simplemente inmortales. En ese instante me es imposible concebir una condición corporal que requiera más alimento o aliento que el suelo o el cielo. ¡Qué transformación tan gloriosa, tan completa y saludable que nos hace olvidar nuestras antiguas ataduras con los días que hemos dejado atrás! Parece como si siempre hubiéramos estado en esta nueva vida. Bueno, nosotros pasamos por un poblado que se llama Tinqui, donde uno se puede abastecer de lo último, si se le olvidó algo.
y nos fuimos a instalar este primer campamento a 4.400 metros, donde ahí empezamos a mediodía más o menos, empezamos a aclimatar en la cota, ya que al día siguiente era el primer portezuelo a cruzar sobre los 4.700 metros de altura. Como nota que hay que tener presente, acá en este circuito de la Usangate todo es sobre 4.000 metros, ¿no? Nunca se baja de esa altura. En general se inicia las caminatas muy temprano, antes de las 8 de la mañana, ya que en Perú en invierno amanece antes de las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde ya está todo oscuro. Uno ya antes de las 7 de la tarde ya está prácticamente durmiendo, metido en el sobre, por lo que es recomendable siempre partir muy temprano y parar la marcha antes de las 14, las 15 horas, armar campamento y descanso. En general aquí las caminatas no son muy extensas, se camina muy lento, rara vez son más de 15 kilómetros y siempre uno va por un sendero relativamente expedito, no hay ningún problema en sentido. Este primer día de marcha nosotros ascendimos hasta el Paso Arapa, que está a 4.740 metros y que une el valle de Tinqui con la laguna Jatún Pucacocha. Aquí se rodea todo lo que es la cara noroeste y oeste de la Usangate y no se ve a nadie en todo este cruce, y se baja hasta la primera laguna Pucacocha para seguir después a la Jatún Pucacocha, donde nosotros armamos el segundo campamento a 4.580 metros a los pies de un enorme y descomunal glaciar al sur del Ausangate. Aquí pudimos presenciar la salida de la luna y un precioso atardecer que nos tocó en este campamento. El segundo día de marcha, aquí vamos por la cara sur de la Usangate, rumbo al Paso Pacheta, que dieran 4.870 metros. Se pasa por la laguna Usangate Cocha y varias más que están a los pies de los glaciares, todos del sur de la Usangate. Llamamos Huaca a la gran cordillera de la Sierra Nevada que corre por todo el Perú a lo largo hasta el Estrecho de Magallanes por su largura y eminencia, que, cierto, es admirabilísima a quien la mira con atención. Una vez que llegamos al paso, nosotros ya nos habían sugerido hacer una variación que era del circuito tradicional del Lausangate, y nos desviamos en este caso hacia el sur, por el Valle de Zarapampa, hasta el pueblo de Chilca, por cuanto nos habían recomendado ir a conocer la famosa montaña de los siete colores o la Vinicunca. Y valía la pena ir a este lugar. Nosotros no teníamos mucha información de este lugar, solo que llegamos después de varios kilómetros de caminata a un sector de estacionamiento desde donde se iniciaba la caminata a esta montaña, y ahí nos dimos cuenta que era uno de los sitios más populares para visitar en los alrededores de Cusco, por cuanto llegaba mucha gente a este lugar. Los turistas llegan acá, salen cerca a las 2, 3 de la mañana desde Cusco y llegan a la base a las 6, 7 de la mañana, donde inicia una subida que llega hasta los 5.000 metros de altura. Eran, por lo que vimos nosotros, eran cerca de 500 personas al día las que llegaban. Así que
Nosotros llegamos más o menos a acampar ese día a la base de esta montaña, a unos 4.500 metros de altura, para tratar de partir muy temprano en la mañana, cuando no hubiera nada de gente. Así es como al día siguiente, después del tercer campamento, cerca de las 9 de la mañana, ya estábamos arriba disfrutando de la vista sur del Ausangate, una tremenda panorámica de toda la cordillera Vilcanota en la cumbre, está Vinicunca, a 5.000 metros de altura. Aquí pueden ver que las fotos, estos son los colores reales de la montaña, ya que como habrán visto en redes sociales, en distintas páginas de fotografía y en mismo Cusco, esta montaña la pintan con una cantidad de colores increíbles que no son creíbles. Hoy día además existe un acceso más corto a esta montaña que elimina por lo menos en 1 a 2 horas esta caminata. Bueno, la bajada del Vinicunca, nos cruzamos con toda la multitud que subía en una especie de procesión hacia esta montaña de 5.000 metros, algunos con la ayuda de burros, mulas para llegar a este sitio, métale té de coca para mantenerse en pie algunos, y muchos que quedaban botados para la corneta en la subida. Una vez que volvimos al campamento, agarramos nuestras pilchas y retomamos el circuito de Ausangate, haciendo un pequeño corto tramo, una ruta vehicular que pasa por el pueblo de Chilca, que lo que nos sirvió para comprar una escobilla de dientes, ya que después de 3 días andábamos con un dragón para matar vampiros. Así que entramos esta vez por el valle del río Pitumarca, vía Jatumpata, a la parte sur de la cordillera Vilcanota, y armamos nuestro campamento en un sector que se llama Jatumpata. Entendían los indios, con lumbre natural, que se debía dar gracias y hacer alguna ofrenda al Pachacamac, dios no conocido que ellos adoraban mentalmente, por haberles ayudado en aquel trabajo. Y así luego que habían subido la cuesta, se descargaban, y alzando los ojos al cielo y bajándolos al suelo, y haciendo las mismas ostentaciones de adoración que atrás dijimos, para nombrar al Pachacamac. Repetían 2 o 3 veces el dativo Apachecta, y en ofrenda se tiraban de las cejas, y que arrancasen algún pelo o no, lo soplaban hacia el cielo, y echaban la hierba llamada cuca que llevaban en la boca, que ellos tanto precian, como diciendo que le ofrecían lo más preciado que llevaban. Y a más no poder, ni tener otra cosa mejor, ofrecían algún palillo o algunas pajuelas, si las hallaban por ahí cerca. Y no hallándolas, ofrecían un guijarro, y donde no lo había, echaban un puñado de tierra. Y de estas ofrendas había grandes montones en las cumbres de las cuestas. Jatumpata, a 4.400 metros con una preciosa vista del cerro Jatumpampa y un lugar idílico rodeado de alpacas y llamas y vertientes puras de aguas cristalinas, que realmente era para quedarse más días ese sitio. Al día siguiente, que ya era el cuarto día de caminata, todo ello fue a través del valle del río Pitumarca hasta la base del río Jatumpampa, siempre entrando hacia la cara suroeste del Nevado Sangate, que es la ruta normal de esta montaña, con donde hay un refugio donde va la gente que quiere subir esta cumbre.
Después, aquí íbamos rodeados por varios cerros de 6.000 metros, muy cercana a la línea baja, los glaciares. Y aquí efectuamos el campamento a mayor altura, a 4.750 metros. Montamos nuestra carpa en Las Vegas, a los pies del Jatumpampa, el quinto campamento. Aquí se acercó un lugareño peruano con el cual compartimos unas ricas papas cocidas en el refugio que tenía de piedra, milenario quizás, donde ahí nos contaba que su familia desde siempre había estado en ese sitio. El quinto día de caminata nos enfrentamos allá al último paso de altura, y que era el mayor de toda esta travesía, que era el paso Campa o Jampa, a 5.070 metros de altura. Aquí se tomaba una ruta hacia el norte, terminaba con una larga bajada que llega a unas termas que se llaman las termas de Pachanta. Este paso se eleva por sobre los glaciares que bajan desde la cumbre del Colque Cruz, una cumbre de 5.960 metros, y el Jatumpampa. Y es uno de los pocos puertezuelos que sirve para cruzar la vertiente norte de la cordillera Vilcanota. No, la cordillera Vilcanota en general no tiene muchos cruces para pasar de norte a sur que no sea con glaciares. Y este es uno de los pocos que se puede cruzar sin necesidad de pasar por sobre un glaciar. Una vez que cruzamos este portezuelo, empezamos a ver una serie de cumbres situadas ya al este de Ausangate, como los nevados Yanajaja, el Huamantilla y el nevado Santa Catalina, así como las lagunas Cuicocha y Caico Guaijo, todos estos sitios con preciosos lugares para acampar. Ese día nosotros no queríamos llegar hasta Pachanta porque esas termas tienen acceso vehicular desde Cusco y Tinqui, y en realidad no es interesante acampar, llega mucha gente. Así que nosotros decidimos acampar armar el último campamento en el sector de Culpaca, que también es un sitio idílico con aguas cristalinas, lindos sectores para acampar, nada de gente, grandes vistas de la Ausangate y tremendas vistas de la cordillera Vilcanota, donde se destacaban los cerros como el Suranante de 5.940 metros y el Colpananta de 6.110 metros. Desde este campamento el trayecto a Pachanta era un poco más de una hora caminando, y desde acá nosotros tomamos el vehículo hasta Cusco. El regreso igual de peligroso que la llegada. El cielo y la tierra conspiran para ser cada uno el más luminoso. La levedad y la quietud del aire. Ese extraño silencio estimulante, más estimulante que un tumulto. La nieve, la escarcha, el paisaje embrujado. Todo ello tiene su parte en el efecto y en el recuerdo. Tus mutap, sur la tête. Y una vez que lo has enumerado todo, verás que no te has acercado ni por un momento a explicar, ni siquiera a cualificar, esa delicada euforia que te invade.
podríamos decir, un bonus track o una yapa con algunas fotos de un viaje que hicimos el año 2019, en que volvimos a la cordillera Vilcanota con menos días disponibles, y esta vez entramos cerca por el norte de la laguna de Sinquenacocha, desde el camino que va a Puerto Maldonado. Acá no tuvimos tan buen tiempo como la vez anterior, y por eso tuvimos además menos días disponibles, porque un día nos nevó y tuvimos que estar prácticamente el día entero dentro de la carpa. Van unas pocas fotos que muestran la gran cantidad de cumbres, glaciares, lagunas y valles escondidos que hay para recorrer esta cordillera y animarse a visitarla. El recorrido que hicimos esta vez fue de la laguna Sinquenacocha hasta Pachanta, en la base norte de la Usangate, donde habíamos estado la vez anterior. Y aquí pasamos por todo el cordón noroeste de la cordillera Vilcanota, con muy buenas vistas de la laguna Ancacocha, la misma Sinquenacocha que están en varias de las fotos, y parte de los nevados Cayangate, el Surananta y Colpananta, que son algunos de los 6.000 destacados de la cordillera Vilcanota. Despertando después de este viaje, y vamos a invitar aquí a nuestro amigo. Aquí estamos. ¿Nos escuchas? Hola, Fernando, ¿qué tal? Y surge, bueno, cuéntanos un poco, ya que esta fue la versión que vimos, fue como la versión instrumental de tu último disco. Cuéntanos un poco de qué se trató este viaje. Bueno, hay problemas, hay como un desfase entre lo que es el YouTube y lo que estamos hablando aquí. Pero bueno, este viaje fue un viaje que organizamos con Javier Campos el año 2016, y que nos fuimos a la cordillera Vilcanota, en específico dar la vuelta alrededor del Lausangate, que es un nevado enorme de 6.300 metros, un poco más,
y estuvimos alrededor de 6 días dando la vuelta ahí. Hicimos un desvío a lo que era la famosa montaña de la Vinicuca, la montaña de 7 colores. Siempre caminamos sobre los 4.400, 4.500 metros aproximadamente, y en total de 5 campamentos en total, desde Upis hasta Pachanta. Eso fue más o menos el recorrido total que hicimos nosotros con Javier. Bueno, esto fue el 2016 y el 2019. En 2019 volvimos con el Enzo, con la Andrea y con el buen Juliancito. Perfecto. Ahí hicimos una travesía desde la Laguna Sinlenacocha hasta Pachanta, por el lado noroeste de la cordillera Vilcanota. Buenísimo. Oye, te voy a empezar a hacer algunas preguntas que van surgiendo aquí del chat del YouTube. Aquí Magdalena Casamitjana pregunta, ¿qué sería, según tú, lo más característico del territorio de la cordillera Vilcanota? Lo más característico aquí es, bueno, la cantidad de glaciares que hay, una masa enorme de glaciares, y que toda la caminata es sobre 4.000, 4.400 metros aproximadamente. Nunca se baja a esa altura. Estamos siempre caminando muy alto, uno va muy, muy tranquilo, muy suave ahí caminando, y hay que estar aclimatado de todas maneras, no se puede aquí, no se puede, sobre todo nosotros vivimos cerca de la costa, en altura, en cuotas muy bajas acá en Chile, hay que aclimatarse por lo menos 3-4 días previo en la zona de Cusco o cercanía, y de ahí llegar a caminar alrededor de la Usangate o en la cordillera Vilcanota. Eso es lo más característico. Oye, llevas más de 35 años explorando. En la introducción que te hice, puse en énfasis el hecho que una de las cosas bien destacables de todas tus múltiples exploraciones es justamente los territorios menos evidentes de exploración, ¿no es cierto? No son los más remotos, qué sé yo, Antártica, el Himalaya, lo que no tiene, a ver, lo que no es comparación, pero en el fondo eres un gran, gran conocedor justamente de nuestra cordillera central, ¿no es cierto? Y de todos esos preciosos valles que obviamente no están en nuestra primera línea, entre comillas, turística, ¿no es cierto? Pero lo que te hace ya un experto del territorio. Eso lo linkeo con una pregunta que hace Maite Javiera Quesada, que es una estudiante de primer año de arquitectura, y que quería preguntarte justamente desde esa experiencia, ¿qué sensaciones te transmite este territorio que visitaste y qué se diferencia justamente de los otros lugares cordilleranos chilenos que bien conoces? Bueno, como decía yo anteriormente, este lugar de la cordillera Vilcanota es un lugar totalmente diferente a lo que nosotros vemos aquí en la cordillera. A 4.500 metros de altura, y sobre ese altiplano hay unos cerros enormes y una cordillera, un cordón de cerro que tiene 80 kilómetros de largo en sentido este-oeste, con campos de hielo, cerros de alrededor de 7-8 cerros sobre 6.000 metros, y como te digo, es algo totalmente diferente a lo que nosotros vemos acá en Chile. En la parte baja de esta cordillera tiene hay muchas comunidades que viven ahí, pero estas comunidades son aisladas, gente que son pastores que tienen vacas, hay algunos animales salvajes como vicuña, andan puma, pero muy a lo lejos, y eso, no sé qué más. No, buenísimo. Espérate que te haga estoy haciendo unos pequeños ajustes de sonido, así que ahí debería funcionar mejor. Oye, y dentro de toda tu experiencia de montaña, y saliéndonos un poco estrictamente de Vilcanota, ¿qué es lo que buscas en tus misiones? ¿Cuáles son los tipos de paisaje o de territorio que cuál es tu, por ejemplo, tu pro, el próximo, cuáles son tus objetivos?
¿Me escucha, no? Sí, perfecto. Ah, ya que yo te escucho súper bajo. Ah, en realidad, paisaje diferente, paisaje nuevo. Uno siempre anda buscando, mirando por ahí algo para recorrer, algo nuevo. Sean los bosques de por acá, los glaciares que hay en Perú, esos paisajes desconocidos de la Patagonia que uno nunca ha ido. Más o menos eso. Claro, pero en fondo no buscas necesariamente como las altas cumbres del Himalaya o qué sé yo, o cruzar, no sé, Groenlandia, ¿no es cierto? Como que siento que tu búsqueda va más justamente por ese, de alguna manera, ese trekking doméstico que le llamo yo, que es en el fondo el que puede estar más en la puerta de tu casa, pero no siempre lo vemos. Eso es lo que me da la sensación. Eso es un poco la realidad que tenemos todos nosotros acá, que en realidad somos montañeros de fin de semana. Ya ir un fin de semana a más de 300, 400 kilómetros de tu casa no es mucho lo que puedes hacer. No da para más. A más de 400 kilómetros de tu casa, meterle chala por una carretera, llegar al cerro el viernes de noche y el domingo tienes que volver hasta la casa, porque el lunes hay que estar en la pega. Entonces no es mucho el rango que uno tiene en un fin de semana, y ojalá que haya un fin de semana largo ahí al año como para arrancarse un lugar más lejano. Seguro. Oye, y Maribel pregunta con respecto a la de Vilcanota, ¿cuántos kilómetros caminaban diariamente aproximadamente? Maribel, doña Maribel, que la conozco por ahí. Maribel Castillo. más o menos esto eran, no eran más de 12, 13 kilómetros diarios, pero siempre era muy lento. Aquí uno en esta cordillera uno anda 2, 3 kilómetros por hora, no más que eso, o sea, más los descansos. Uno sale aquí en esta cordillera, sale fácilmente caminando más o menos a las 8 de la mañana y ahí se caminan unas 5 horas hasta las 2 de la tarde, incluyendo descanso. Hay un campamento, después viene la comida y a las 6 de la tarde está oscuro en Perú, en invierno, porque esto es en invierno en julio, y ahí acostarse y al otro día a las 6 de la mañana uno ya está tomando desayuno y entre desarmar la carpa y todo eso, antes de las 8 ya está saliendo. Eso. Oye, hay un capítulo que una parte del viaje que no está expuesto ahí en el fondo, pero que en el fondo tú contabas de un encuentro con un arriero, con un pastor de ahí, que vivía hace muchos años allá. Cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro. Aquí fue cuando llegamos al pie del Catún Pampa, al cerro, de algo 6.000 metros, casi 6.000 metros. Este cerro, nosotros acampamos la base ahí a 4.750 metros, que era el cerro, el campamento más alto que tuvimos, previo al paso de 5.070 metros. Y ahí fue, nosotros acampamos unas vegas, ahí había un agua donde nos pudimos bañar, tomar agua, etc. Y llegó un pastor que tenía sus alpacas en esas vegas y nos estuvimos conversando y nos invitó a comer unas papitas que tenía. Y bueno, y una de las consultas que yo le hice ahí entre medio de todo esto fue de cuando él vivía ahí y de su familia, y ahí nos dijo que esto era de siempre, o sea, su familia había estado, no de los antecedentes que él tenía hacia atrás, siempre su familia había estado ahí en la Usangate. Oye, Fernando, y a propósito, engancho con la misma pregunta. Hay varias preguntas que las vamos a responder. Vamos a hablar sobre todo de la ruta de la Sopaipa, parece. Pero pero mira, con respecto a esta misma pregunta que te acabo de hacer, da la impresión de que tu ritmo de exploración tiene mucho que ver con la detención o con la velocidad. Es decir, gran parte de tus fotos son de flora, que justamente es el ámbito de lo pequeño y es el ámbito del detenerse, ¿no es cierto? En un mundo que hoy día estamos rodeados de gente que va el trail, el speed trail y todo eso, de hacer lo más rápido posible.
Heine Schneider decía justamente que los montañistas de ahora ya no ven finalmente esa dimensión de lo pequeño. Y por otro lado, o sea, en todos los datos, por lo menos que me has dado a mí, siempre me hablas de las personas y de los habitantes, qué sé yo, desde el tío Pepe hasta Don Nivaldo en Maloñehue, y este pastor. ¿Qué importancia tiene para ti ese tipo de encuentro? Bueno, en realidad fue uno de los pocos encuentros que tuvimos, porque durante el circuito que hicimos la Usangate vimos muy poca gente lugareña, vimos algunos gente que estaba dando las vueltas, que eran empresas turísticas que dan la vuelta al circuito, que son como viajes armados, que iban con sus carpas, con todo el equipo que le llevan la carga a la gente, pero van con dos, tres turistas, y una vez nos cruzamos con ellos. Y después fue el tema que te contaba yo en la Vinicunca, donde ahí a la montaña de los siete colores, donde van al día unas 500 personas aproximadamente. Entonces este encuentro con este personaje fue como el penúltimo día ahí en la cordillera Vilcanota. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? ¿Qué tenía que ver con las personas? ¿Qué importancia tienen para ti justamente el habitante de esos territorios que exploras? Claro, esta persona, el que nos encontramos, el que nos convió las papas, lo impresionante que era gente, y nosotros estábamos impresionados, que era gente que vivía a 4.700, 4.600 metros de altura, gente que había en la casa, pero da la impresión que son gente como... salen muy poco de su habitáculo, están ahí como encerrados en la altura, y a lo más salen a ver sus animales que están ahí, sus alpacas, sus llamas, y nada más que eso. O sea, y entonces nos consideramos un poco afortunados de haber compartido un rato con este amigo. Oye, Mike te pregunta si recorriste la cordillera de Vilcanota completa. No, ahí hay que, para recorrer toda la cordillera de Vilcanota hay que tener... unas tres reencarnaciones, por lo menos. Oye, y Magdalena pregunta también si la historia del lugar influye en el territorio explorado. Supongo que se requiere decir que si en fondo para planificar, por ejemplo, tu salida, ¿qué tipo de búsqueda histórica haces del lugar? Claro que sí, siempre hay una relevancia histórica, muchos pasos, por ejemplo... Cuando nosotros hicimos hace años atrás la ruta de los jesuitas, la mítica ruta del padre Mascardi, que abrió la ruta entre Chiloé, Ralún y todo lo que es la laguna Cayutué, el lago, las termas de Buriloche y el lago Nahuel Huapi. Es una ruta histórica que se hizo en 1670 por los sacerdotes jesuitas. Entonces es tremendamente relevante hacer una ruta histórica caminando después de 300 años de que alguien la hizo. Increíble. Notable. Oye, hay varias preguntas más. Bueno, Jorge Leal insiste en tu ración de tinto. ¿Qué pregunta, Jorge? Tu ración diaria de tinto. Ah, no, pero aquí a Vilcanota nos llevamos. No llevamos nada. No, perfecto. No, sí. Se entiende el. Este, hay que decir que este hombre es un destacado enólogo de la octava región, así que. Por ahí va la pregunta. Oye, Maite creo que no entendió, no, parece que no escuchó su respuesta y quiere volver un poco al tema de la sensación que te transmite el territorio que visitaste. Uy, a ver, de partida, imagínate que en Vilcanota estás al borde de lo que es la cordillera de los Andes y un poco más allá está Puerto Maldonado, donde empieza el Amazonas. Entonces hay una sensación de vastedad en lo enorme de todo el Amazonas, del continente. Un poco más allá empieza toda la cuenca amazónica. El río Vilcanota, que nace en la cordillera Vilcanota, después es el río Urubamba, y es el río que pasa por el Valle Sagrado de los Incas, donde está Pisac, donde está Ollantaytambo, donde está Machu Picchu, y donde está Vilcabamba, que son las últimas ruinas de los Incas. O sea, entonces... La enormidad, la trascendencia de todo ese territorio es una cuestión gigantesca. O sea, hay que estar ahí para sentirlo. Sí, qué increíble. ¿Y has tenido las mismas sensaciones en Chile? ¿En Chile? Sí, es una pregunta que hace Nicole. Nicole San
Ti Esteban, que en fondo, ¿cuál es la diferencia más grande entre los territorios de Perú y de Chile? Bueno, es una pregunta súper difícil porque Chile tiene muchos territorios, Perú también. A Nicole hay curiosidades porque, por ejemplo, cuando empezamos a caminar el día 1 ahí en Nausangate, de repente nos encontramos con un pitío, que es un carpintero típico del aquí de Chile, y nos encontramos con un pitío que lo vimos ahí a 20 metros de distancia. Y también después, un poco más arriba, nos encontramos con los clásicos caiquenes que uno ve en la cordillera acá, en la Patagonia, que lo ve en Tierra del Fuego, y ahí están los caiquenes. Entonces, hay cosas comunes, a pesar de haber 3.000, 4.000 kilómetros de distancia. Sí. Por ejemplo, la quenua, un árbol que crece en los Andes peruanos, en Guayguas, en la cordillera Blanca, y también la encuentran en la cordillera chilena, en la zona de Surire, en la zona de Isluga, ahí también es un árbol común a ambos lados. En Perú, por ejemplo, nos encontramos con una mirtácea muy parecida a la Rayán, en la zona cercana a Yoitantambo, en la cordillera. Entonces hay muchas cosas comunes que uno va encontrando en esa cordillera. Oye, Fernando, aparte de las excelentes fotos que subes a tu Flickr principalmente y ahora último al Instagram, ¿has dejado esto, tus registros como en texto? No hay nada de eso. Ya, lo pregunto porque en el fondo otro lado que por lo menos yo lo encuentro, a ver, que da pistas en el fondo de tu universo, es el tema de los textos, justamente, de las citas que sueles poner con las fotos, que salen de lo obvio y al mismo tiempo delatan tu universo literario súper, ¿cómo llamarlo? En fondo, logras hacer esos lazos entre la literatura y el territorio, lo que ves, lo que es bastante, denota una sensibilidad muy, muy bonita ahí al respecto. Entonces, por eso te hacía la pregunta si no ibas dejando una dimensión más literaria de toda tu salida. No, la verdad que no he tomado nota nada. O sea, a veces, quizás cuando hicimos la jesuita, hicimos un poco de nota, un relato, pero muy, muy breve. Pero no, la verdad que no he tomado nota. Perfecto. Oye, aquí Rodrigo Carrasco nos pregunta, como sabe que te encantan los árboles, la pregunta es, ¿qué te lleva a recorrer cerros que sean más pelados, como en este caso? El chinito está intrigado. pero son, en definitiva, al Rodrigo, son paisajes que encantan igual, con o sin árboles, la cordillera Vilcanota, chinito, algún día tenés que arrancarte para allá, sí que te dan permiso, y llega a Cusco y de ahí son 100 kilómetros hacia el sur a Tinqui y te da una vuelta y no hay que echar de menos los bosques. Oye, Javier, pregunta sobre la previa y la posta en Cusco. Si recomienda algún restaurante rico para pasar antes y después. Pero pues con Javier estuvimos ahí, pues si Javier está preguntando, fuimos hay un restaurante muy cerca de la plaza que es el Kion, que es un restaurante de fusión de comida peruana con China, y que con Javier fuimos el día después de que volvimos de la Usangate, y la verdad que el restaurante era extraordinario, nos comimos puros manjares, esto inolvidable. Después, cuando volvimos al año 2019, llegamos el primer día y fuimos inmediatamente a comer a ese restaurante. Qué buena. Oye, ¿qué planes tienes para las próximas salidas, cuando se pueda? En tiempo incierto, difícil planificar algo, ¿eh? Pero apenas se pueda, por aquí, o sea, en realidad, por ahora hay que planear algo por aquí cerca nada más, sino a más de 300, 400 kilómetros de tu casa, no es mucho lo que se puede hacer. Porque imagínate que lleváis 2 horas de andar y te encontraste con una barrera y de vuelta para la casa. Sí, pues seguro. Oye, y Armin pregunta si hay lugares que te gustaría volver, o los lugares a los que siempre quieres volver. El Armin sabe muy bien, el Valle de Pulul. Pulul. Él,
Él lo conoce muy bien ese lugar. Sí, pues, ese es su lugar, prácticamente es su casa. Es su casa, sí, ese lugar de Ranquil y Pulul y todo lo que es el Alto Biobío es precioso. ¿Y hay te quedan lugares por descubrir en la cordillera de la, qué sé yo, de la séptima a la novena? Hay miles, miles de lugares. No, si hay para... Hay como 10 reencarnaciones para recorrer todo eso. Pero algún lugar así como que hayas querido ir y que todavía no hayas podido entrar. Por ejemplo, todo el valle del Chaquilbín hacia arriba. Ahí tenía todo el cordón que hay de Yanquén hacia arriba, entre Yanquén y Ranquil. Todo el cordón del Alto Polcura y la zona que está al este de la Laguna Laja, el río Troncoso que une la Laguna Maule con la Laguna El Dial, y así, un montón de lugares para recorrer. Sí, aquí hay otra pregunta que no la entiendo mucho, que es de Christopher Huacte, que dice si esos terrenos que visitan no sirven para edificar o es solo cosa de tiempo para que el humano intervenga. Ah, ok. No, la verdad que en realidad mejor que esos lugares queden así, tal cual. A lo más lo que hemos encontrado en algunos de esos lugares son veranadas, lo que le llaman un puesto de arriero de veranadas, que son puestos muy precarios, que son una construcción de piedra, de madera, y que lo usan los arrieros durante la veranada para tener cierto refugio, protección durante el mal tiempo, cuando llegan sus animales a la cordillera. Eso es la única construcción que hay en esos lugares. Buenísimo. Oye, y aquí ya para ir terminando, el programa se nos podría extender. Yo me disculpo de los detalles, los pequeños condoros técnicos, pero por lo menos ya pudimos tener una buena conversa con Fernando. Aquí hay una pregunta de Emanuel. Emanuel que dice... ¿Cuál sería la salida de tus sueños, aquí o en el mundo? Emita, las cosas que me cuenta ella. un mes recorriendo, por ejemplo, la Patagonia, caminando por... O también un mes puede ser, por ejemplo, en la cordillera de Vilcanota, estar ahí un mes. Si lo que más falta, en definitiva, lo que más nos falta a nosotros es el tiempo. O mismo Bolivia, la cordillera real. Ir a recorrer allá. Buenísimo. Oye, Fernando, te agradezco un montón. Esta yo creo que fue una experiencia súper linda, mística. Obviamente da para conversar horas y horas, pero bueno, aquí el tiempo es cortito. Seguramente vendrá una segunda oportunidad. Así que te agradezco mucho. Ahí te vamos a hacer un presente del club, te haremos llegar. Felicitaciones por todo tu trabajo, sigue con eso, sigue compartiendo, porque de verdad creo que tu mirada es distinta, es muy necesaria, y nada, pues felicitaciones nomás. Muchas gracias a ti, Felipe, te pasaste un tremendo trabajo que has hecho, realmente increíble. Yo me acuerdo los tiempos que nosotros organizábamos con diapositivas, colocando cada una en las cajitas, realmente admirable. Doy mi aplauso y le pido a la audiencia que te aplaude a ti y a Romy, que está ahí escondida, que no quiere aparecer en la pantalla. También mi aplauso y agradecimiento, porque la pega de ustedes ha sido tremenda. Sí, no, bueno, pucha, se hace con humildad, y la idea justamente es realzar el trabajo de ustedes, los exploradores, y finalmente ahí está la gran pega, pues el resto es ponerlo en bonito nomás. Sí, oye, bueno, muchas gracias a todos, un público increíble, más de 100 personas, ha sido una súper buena opción, y los dejo muy invitados para la próxima semana, que vamos a tener a otro grande de la montaña chilena, el señor Diego Vergara, que esta vez nos va a hablar de nuestro APU central, el Mapocho, que va a ser una... no les voy a adelantar mucho, pero sí los voy a dejar aquí con un pequeño video para que un poco vayan viendo de qué se trata. Así que les agradezco mucho a todos, quédense conectados
todos los martes desde el 2021 tenemos una gran agenda. Así que gracias, Fernando, gracias a todos y los dejo aquí con el cierre. Nos vemos.